El municipio de Guanajuato buscaría recuperar para el 2021 al menos la misma cantidad de dinero otorgada en el 2019, año donde por parte de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial se gestionaron alrededor de 20 millones de pesos, comentó el maestro Jesús Antonio Borja, director de Cultura y Educación. Son dos cosas. Una es la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. Esa es una. Y la otra es la OCPM, la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial. Guanajuato muchos años estuvo fuera de esta organización. Ignoro las causas de por qué otras administraciones decidieron no participar, porque también es benéfico. Finalmente es promoción de tu ciudad en muchas partes del mundo de manera gratuita. Es la primera vez en muchos años, por ejemplo, que Guanajuato no va a tener recursos el próximo año. Pero también hay que tomar en cuenta los terribles recortes presupuestales que se hicieron en muchos rubros en el país, ¿no? Entonces es la primera vez que no estamos con recursos, pero seguramente el próximo año lo tendremos. Pero normalmente el año pasado, por ejemplo, se recibieron 20 millones de pesos que fueron invertidos en el Mercado Hidalgo. Eso por ser parte de la asociación. Que la reincorporación a la citada organización se logró por iniciativa del alcalde Alejandro Navarro, además de las gestiones llevadas a cabo por su persona. Cuando el señor presidente municipal me preguntó cuáles eran las ciudades a las cuales nosotros estábamos asociados, me manifestó su interés por regresar a la OCPM, y lógicamente que yo hice las gestiones necesarias para que nos pudiéramos reintegrar. Nos reintegramos el año pasado. Señaló que a la ciudad de Guanajuato le tocará trabajar en la Secretaría Regional para América Latina y del Caribe, dentro de dicha organización. Ya que nos reintegramos a la organización, pues entonces luego hay que estar integrado a una Secretaría Regional. Y a nosotros nos corresponde la Secretaría Regional para América Latina y el Caribe. Y ya estamos nosotros aceptados a partir del día de ayer. ¿Qué significa esto? Pues que tendremos oportunidad de ingresar a una serie de actividades en favor del patrimonio mundial, de programas que se realizan en todo el mundo, lógicamente que es una manera de conocer, de aprender. Hay la oportunidad de asistir a congresos, a charlas, a convenciones, conferencias. Y todo eso pues es en favor del patrimonio de una ciudad. La Organización de Ciudades Patrimonio Mundial está integrada por más de 300 ciudades reconocidas por la UNESCO, con el objetivo de difundir y preservar la riqueza histórica y material de la humanidad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Marcos Arellano.